que espero haga honor a su apellido, porque la idea es que nos explique y mucho con respecto al tema de Tía María. Fuera de micrófonos, le comentaba a Rómulo la fobia que tengo yo, ancestral y absolutamente legítima, para con los asesores y para con los políticos que me hablan, para que yo no entienda. Entonces, la idea es que el común de la gente que está del otro lado del micro entienda. Rómulo, buenos días. Buenos días, Felipe. Tú de profesión eres ingeniero... Ingeniero de minas. Ingeniero de minas. ¿Dónde has nacido tú? En Puno, en el distrito de Juli. Hace 33 años de experiencia, con 33 años de experiencia más o menos, ¿no? Correcto. ¿Has sido viceministro? Sí, viceministro de minas. ¿En qué época has sido viceministro? En la última etapa del gobierno de Toledo. En la última etapa del gobierno de Toledo, siendo un hombre bastante joven. ¿Qué edad tienes tú? 5'8". 5'8". El gobierno de Toledo ha sido... Simplemente más o menos te puedo decir... Casi 25 años para la empresa privada, ya, desde distintas líneas, ya, de jefe de guardia hasta gerente. Correcto. ¿Ya? ¿Me interesa? En el Estado y ahora como empresario. Correcto. Me interesa que se sepa eso porque lo primero que te quiero preguntar a ti, porque tú eres un hombre grande, eres un hombre absolutamente peruano, tú no trabajas para una ONG extranjera. Yo les paso el talán, esto no es mía, sino de mucho. Hay muchas ONG ambientalistas que reciben dinero del extranjero. Dinero que está ligada a empresas mineras, pro mineras, pero mineras que tienen intereses en Canadá, que tienen intereses en Sudáfrica o intereses en Australia o Chile, que no les interesa que el Perú saque su oro, su zinc, su plata o su molibdeno, lo que sea, de las entrañas del Perú, pero juegan con el izquierdismo y el ambientalismo para meterle cade al minero peruano. Es como que Philip Barker, ¿no es cierto?, que ha nacido en Trujillo, quiera joder a Rómulo mucho para que no saque plata de su mina que está en Puno, ¿no es cierto? ¿Eso pasa o yo estoy hablando ahora? De alguna manera sí, pero los países, las grandes empresas juntan dinero, el dinero no reembolsable, pues no me... Claro. Es una donación de buena fe, ¿sí? Pero a la hora está dada para intereses subalternos. Sí. Eso lo aclaro. Yo quiero, Rómulo, que tú le expliques a la gente cuál es la importancia de la minería en el Perú. Porque hay gente que dice que no, que la minería es importante, pero podríamos también vivir de la agricultura de Cajamarca, de los grandes limones de Piura, ¿no es cierto? De los guanacos y las llamas y de la inmensa riqueza lanar de Puno, o de la inmensa riqueza agrícola de Arequipa, el Valle de Tambo, por dar un ejemplo, que es uno de los valles más ricos de Arequipa. ¿Cierto? ¿Qué tan importante es la minería versus la agricultura u otros menesteres? Aquí tengo una presentación sobre la economía. Ajá. Quisiera que lo tengas. Correcto. Cuenta. Todas las actividades son importantes. Ya. No podemos vivir con una de ellas. Ajá. Todas. El agro, minería, pesca, ya, la industria, todas, turismo, gastronomía. El asunto de nuestro país es que aprovechar de lo que tiene. Ahora, mucha gente dice, pues, que agro y minería, agro sí, mira, no, pero toda la vida vivió juntos. Uh-huh. Desde que apareció el hombre sobre la faz de la tierra, vive con los dos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ¿con qué caza? ¿Con qué cultiva? ¿Con qué cosecha al final? Uh-huh. Yo le digo, ¿por qué comes arroz? O sea, el arroz se puede pilar grano por grano, es una máquina, pura maquinaria. ¿De dónde viene la máquina? De la minería, de todos los productos metálicos. Nosotros con este vidrio es cuarzo, es minería. Este micrófono, los relojes, nuestro iPhone. La pala está hecha de hierro, de acero. Todo, el carro es una tonelada de acero, tiene 30 kilos de cobre, tiene 20 kilos de plomo y así. Todos los metales, acá un celular, un iPhone tiene como 20 metales. Ya. Es parte de nuestra vida. Aparte de eso, inclusive en nuestro cuerpo humano, necesitamos metales, necesitamos zinc, cobre, hierro, que es el que le da la coloración a la sangre. ¿No has escuchado cuando dice le falta hierro, dice le falta yodo, le falta zinc, le falta... Tenemos, los metales... No, entonces, pues, la verdad es que siempre han convivido. El asunto, hay un pasado nefasto, que pues, es una verdad, que antes no se controlaba, así, pues, hay pasivos ambientales, hay... No hay que llegar ni nada al pueblo. La Olaya, Cerro de Pajo, es una realidad. Hay cicatrices, pues. Claro. Hay que decirlo, pues, ¿no? Pero
Lo que hay que decir también es que hoy hay tecnología, hay inspección, hay leyes, normas que dicen así las cosas, ¿sí? O sea, yo admiro, soy este promotor de la buena minería, minería responsable, yo lo he visto en Australia, en Canadá, en Suecia, casi por todos los países mineros del mundo, y también por las grandes minerías, fábricas, así que acabo de estar en Corea. O sea, Corea parece un ejemplo de desarrollo. ¿Y qué cosa usan? Nos compran nosotros, compran metales, compran comida. Pregunta sencilla, ¿Alemania tiene la riqueza minera del Perú? No tiene. ¿Francia tiene la riqueza minera? ¿Italia tiene? No tiene. Todos los países del África, de Europa, perdón, central, prácticamente se han agotado sus recursos. Tenía. Y lo último que han terminado de agotarse es el carbón. ¿Ya? Inglaterra, que era una potencia, han cerrado sus minas de la National Coal Works, que era la empresa grande. Para que la gente sepa, el gran fenómeno de desarrollo industrial en el mundo se da a finales del siglo antepasado en Inglaterra, en la ciudad de Manchester. ¿Sí? ¿Con qué? Con los grandes ferrocarriles y con las grandes empresas textiles. Así es. Y hoy tenían los ingleses una riqueza inmensa en carbón. Carbón, y hoy mismo lo siguen teniendo en petróleo, ¿no? Todo el Mar del Norte, ¿no? Por el Mar del Norte. Claro. Entonces, sí, pues la minería funciona en la medida que funcione bien. Así es. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con Rómulo Mucho, que sabe mucho de minería, para hablar del tema de Tía María. Que nos explique qué es lo que está pasando en Tía María. Le quiero hacer la pregunta si el agua que se va a utilizar para la etapa de exploración es agua de mar desalinizada, si el agua que se va a utilizar en la etapa de producción va a ser el agua de los ríos de Cocachacra, cuál es el daño ambiental que le han hecho en anteriores ocasiones al pueblo arequipeño, por qué en Arequipa determinado sector de la población no quiere la minería. Que saque, le voy diciendo que vamos a abrir los micrófonos al 0800-24-802 y que en Arequipa, en la ciudad de Arequipa, acá tenemos un especímen. Eso es, esa cosa que tú ves ahí es un ser humano que se llama Guinicalo, es arequipe. ¿Quién es esa mujer, no? Que nunca se acerque, es fácil. ¿Ya? Porque no, a ti no, la ley, no, no, no. A ti la chamba no te gusta. Pero en Arequipa, a los mineros los adoran, porque todos los mineros de Arequipa que llegan de Moquegua, de Tacna o del propio Cerro Verde, gastan un montón de plata. Sí. Todo el mundo quiere trabajar en las mineras arequipeñas. ¿No es cierto? 2-5-3-5-3, por supuesto. Guinicalo, no te acerques a la chica de Rómulo Mucho. No. Atila. Atila. Así es, mujer te manda. Vamos y regresamos para saber qué cosa es Tía María.